Arratsaldeon, ongi etorri, bienvenidos a esta nueva sesión de Raíces de Europa con la que vamos a concluir el ciclo que empezamos hace unas cuantas semanas sobre ese país ya menos desconocido para nosotros, que es Bulgaria. Tras acercarnos a ese momento de esplendor con esos dos grandes imperios búlgaros durante la Edad Media, nos acercamos a un momento complejo, que es cuando Bulgaria es conquistada por los otomanos, por el Imperio Turco, durante varios siglos, hasta ese siglo XIX, que va a ser el siglo de la recuperación de la libertad. Pues de mano de Eva nos vamos a realizar esta inmersión en esos momentos de indudable interés. Eva, sin más, tiene la palabra para poner el colofón aquí a Bulgaria. Muchísimas gracias a vosotros. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera y última conferencia dedicada a la historia de Bulgaria, bienvenidos a esta última conferencia en la que, como ya ha explicado José Alipio, nos centraremos en la historia moderna y sobre todo en la historia contemporánea de Bulgaria. Y lo cierto es que desde que empezamos estas conferencias sobre la historia de Bulgaria hasta hoy que las vamos a concluir, los acontecimientos de los que voy a hablar hoy en la conferencia han cobrado un enorme interés. Muchas de las cosas que voy a comentar a lo largo de la conferencia de hoy son hoy, de forma desafortunada, realmente asuntos de completa actualidad. Y muchas de las cuestiones que voy a tratar hoy en la conferencia deberían estar en las mentes de muchos de los líderes que están hoy decidiendo el futuro del mundo y que deberían tener muy presente algo que ocurrió en Europa del Este hace un siglo y que de alguna manera está ocurriendo en Europa del Este todavía hoy y amenaza con reeditar, esperemos que no sea así, antiguos fantasmas que parecían olvidados. Pero para llegar a ello tenemos que recuperar el hilo de los acontecimientos más o menos donde lo habíamos dejado, más o menos a finales del siglo XIV después de Cristo, cuando en el año 1382 los turcos otomanos, que habían llegado a la zona de la actual Turquía, que habían llegado a la zona de Anatolia un siglo antes, arrastrados por la marea mongola, habían comenzado a apoderarse del Mediterráneo Oriental y para el año 1382 habían conquistado Sofía y se habían apoderado de los territorios del Segundo Imperio Búlgaro, esta brillante y gloriosa construcción política búlgara. Corría el año 1382, la expansión del poderío de los turcos que se hacía a costa de reinos cristianos asustó a las potencias cristianas europeas y aunque no son muy conocidas, sabemos que llegó a haber hasta dos cruzadas distintas organizadas por los señores cristianos de Europa del Centro y de Europa Oriental, que trataron de liberar Bulgaria de los turcos otomanos sin tener ningún éxito. Y apenas 50 años después, el año 1454, a mediados del siglo XV, era Constantinopla, era Bizancio, era la capital del Imperio Bizantino, era la segunda Roma, la que caía también en manos de los turcos, convirtiendo ahora y así a los turcos otomanos en dueños de la práctica totalidad del Mediterráneo Oriental. En una serie de fulminantes conquistas, como ven en el mapa, a lo largo del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, los turcos otomanos llegaron a extender sus dominios desde el Golfo Pérsico
hasta la actual Austria y hasta el actual Marruecos, hasta las llamadas tierras de Berbería. Y Bulgaria, las tierras de Bulgaria, quedaron encajadas, quedaron encuadradas en el corazón mismo de este imperio turco, que para el siglo XVI era uno de los estados más poderosos de la tierra. El año 1382 comenzaron 400 años, 4 siglos de dominio turco sobre las tierras búlgaras, que constituyeron para los búlgaros, sin ninguna duda, uno de los períodos más oscuros y terribles de toda su historia. Los otomanos, que eran dueños de enormes extensiones de terreno, habitadas en gran medida por cristianos que tenían una religión diferente, una lengua diferente, unas costumbres diferentes a las de los propios turcos, tuvieron que empeñarse a fondo, tuvieron que aplicar duras políticas represivas para tratar de garantizar por todos los medios posibles el control de estas enormes extensiones de terreno de las que se acababan de apoderar. Unas duras políticas represivas que, como ven en la diapositiva, se extendían prácticamente a todos los ámbitos. Por un lado, sabedores de que el hecho de que los súbditos fueran cristianos y los dueños fueran musulmanes, como eran los sultanes de la Sublime Puerta, era algo que incitaba a la rebelión, que dificultaba el gobierno y el control de esas poblaciones, los sultanes turcos se afanaron por tratar de convertir a la población búlgara al Islam. Cobraban más impuestos a los que eran cristianos, concedían menos derechos judiciales a los que eran cristianos, dificultaban el ascenso social de los que eran cristianos y además, aunque permitían que se siguieran celebrando ceremonias religiosas cristianas, trataron de dificultarlo prohibiendo que las ceremonias religiosas se celebraran en búlgaro. Hasta ese momento, a finales de la Edad Media, comienzos de la Edad Contemporánea, los búlgaros celebraban muchas de sus ceremonias en búlgaro y contaban ya con traducciones de las escrituras al búlgaro, y todas esas traducciones y todas esas ceremonias fueron abortadas, fueron evitadas por los sultanes turcos, que enviaron a clérigos de origen griego y de habla estrictamente griega para que toda la liturgia cristiana celebrada en Bulgaria se realizara en una lengua ajena a los búlgaros, que era el griego. Se prohibieron los libros en búlgaro, se prohibieron las Biblias o las escrituras religiosas en búlgaro, solo se permitía tener escritos religiosos en griego, una lengua que la inmensa mayoría de la población búlgara no hablaba, y solo se permitía celebrar ceremonias religiosas en griego, una lengua que la mayor parte de la población búlgara tampoco entendía. De esa manera, los turcos consiguieron que bolsas importantes de población, especialmente en la zona situada más al sur de la actual Bulgaria, en la zona situada más cerca de la costa del Mar Egeo, terminara por convertirse al Islam para tratar de mejorar su situación. Por otro lado, a esas presiones de carácter religioso para forzar las conversiones de la población al Islam, se sumaron también presiones políticas. Para evitar el surgimiento de movimientos rebeldes, para descabezar a la población,
para facilitar el control de la población y del territorio, los turcos otomanos, cuando se apoderaron del territorio de Bulgaria, exterminaron o deportaron sistemáticamente a toda la nobleza búlgara. Todos los señores búlgaros encargados del gobierno del territorio de Bulgaria a finales del siglo XIV fueron asesinados o expulsados del país. Como aún así hacía falta gente para administrar el territorio, la administración se encomendó bien a funcionarios de origen otomano, que eran quienes gobernaban la alta administración búlgara, bien a funcionarios de origen griego de probada lealtad a los sultanes de la Sublime Puerta. Y más adelante, especialmente a partir de finales del siglo XVI, fueron jenízaros los que comenzaron a ocuparse del gobierno, de las capas medias del gobierno del territorio de Bulgaria. ¿Quiénes eran estos jenízaros que empezaron a reclutarse en Grecia, luego comenzaron a reclutarse también en la zona de Hungría y finalmente acabaron por reclutarse prácticamente por todos los Balcanes? En contra de lo que pudiera parecer a priori, los sultanes turcos otomanos no se fiaban demasiado de sus propias tropas turcas musulmanas. Los turcos todavía conservaban en gran medida, sobre todo en el siglo XV, en el siglo XVI, todavía conservaban en gran medida la organización tribal, la organización por tribus que habían tenido cuando todavía vivían en las riberas del Mar Caspio. Esa organización tribal hacía que los soldados turcos, cuando iban a la guerra, prestaban sobre todo lealtad a sus líderes tribales y no a los generales, a los comandantes nombrados por los sultanes turcos. En consecuencia, muchas veces los sultanes turcos se veían abandonados por sus propios soldados en el campo de batalla si los jefes tribales que comandaban a los soldados estaban a disgusto. Así pues, ya desde el siglo XV, los sultanes turcos comenzaron a reclutar a niños de entre 7 y 13 años de origen cristiano en una peculiar forma de impuesto. Primero, como les he dicho, sobre las poblaciones griegas, luego sobre las poblaciones húngaras y después sobre los pueblos del resto de los Balcanes, los turcos impusieron un impuesto de sangre. Los pueblos tenían que entregar una determinada cantidad de niños, varones, de entre 7 y 13 años, que eran recogidos, seleccionados por los funcionarios de la Sublime Puerta, que se enviaban a academias especiales, que eran instruidos cuidadosamente en el arte de la guerra, pero también en idiomas, poesía, música y el arte de la administración, y que se convertían en las tropas de élite y a partir del siglo XVI en funcionarios de élite del Imperio Turco Otomano. Hay que decir que en muchos de los pueblos de los Balcanes la situación de miseria, la situación de pobreza que había en este momento a resultas de la conquista turca era tan terrible que muchas familias preferían entregar a sus hijos voluntariamente al reclutamiento de jenízaros, confiando en que al menos en calidad de jenízaros serían alimentados, bañados, educados y tendrían alguna posibilidad de ascenso social
que a los que quedaban en los pequeños pueblos y aldeas les estaba completa, total y absolutamente negada. Así que, como ven, en esta hasta cierto punto terrible escena, son los propios padres de los niños los que muchas veces entregan a los infantes a los funcionarios de la Sublime Puerta, y los funcionarios eligen entre esos niños al más espabilado, al más fuerte o al que parece gozar de mejor salud. Son este cuerpo de jenízaros quienes, como les he dicho, también a partir de finales del 16, cuando los jenízaros comienzan a recibir responsabilidades administrativas, se ocupan del gobierno, de las capas medias y bajas del gobierno del territorio de Bulgaria, mientras que las capas altas, la alta administración, recae siempre en funcionarios turcos o bien de origen griego. Les he dicho antes que este periodo, estos 400 años de gobierno turco-otomano, de soberanía turca, fueron los más terribles, los más oscuros para el pueblo búlgaro. Y es cierto que cuando uno recorre la zona de los Balcanes, o incluso fuera de los Balcanes, y recorre los territorios del Imperio Turco-Otomano, apenas se encuentra construcciones de este periodo, que fue efectivamente, sobre todo a partir del 16, un periodo muy duro para los pueblos sometidos a los turcos. Sin embargo, había dos grupos sociales en Bulgaria que de algún modo sí que se beneficiaron, sí que gozaron de una posición relativamente holgada tras la conquista turca y pudieron sufragar la erección de algunos edificios como esta bellísima mezquita Tombul de la pequeña ciudad de Sumen, erigida a mediados del siglo XVIII. Por un lado, aquellos que se convertían al Islam, aquellos que aceptaban hacerse musulmanes, y en la zona sur de Bulgaria llegó a haber varios cientos de miles de búlgaros convertidos a la religión islámica para mejorar sus condiciones de vida, esos vivían mucho mejor que el resto y podían destinar parte de su dinero a obras piadosas, como esta mezquita Tombul, de la que aquí vemos el exterior, y aquí podemos ver el fantástico interior policromado, con estas columnas corintias, con una curiosísima mezcla de arte, de tradición búlgara y de también elementos decorativos musulmanes. Así que, por un lado, aquellos que eran musulmanes, bueno, vivían relativamente bien en la Bulgaria dominada por los turcos, y otros que vieron mejorada también su posición, especialmente si además eran musulmanes, fueron los comerciantes. Al ser conquistada por los turcos, Bulgaria se había convertido de un reino relativamente pequeño en lo que respecta al Segundo Imperio Búlgaro, confinado en la mitad sur-oriental de los Balcanes. Al ser conquistada por los turcos otomanos, Bulgaria, las tierras de Bulgaria, habían quedado encuadradas en un enorme imperio que conectaba el Mar Rojo y el Golfo Pérsico con el Mediterráneo y el Mar Negro. Un enorme imperio atravesado por riquísimas rutas comerciales que hizo que el comercio, especialmente de artículos de lujo, se convirtiera en una actividad extremadamente rentable para los comerciantes de Bulgaria, sobre todo, especialmente, si esos comerciantes además habían tenido la precaución de convertirse al Islam. Así que las ciudades que se encontraban en esas rutas de comercio, como la ciudad de Plovdiv, que se encontraba a la vera
de la llamada ruta de la Vía Egnatia, una vía que atravesaba de este a oeste los Balcanes desde tiempos del Imperio Romano, desde el siglo II antes de Cristo, estos comerciantes, como les digo, de ciudades como esta rica ciudad de Plovdiv, sí que vieron mejorada su posición, se aprovecharon de la ausencia de aranceles, de la práctica ausencia de aranceles internos en todo el Imperio Otomano, se aprovecharon del auge del comercio este, oeste, norte a sur en todo el Imperio Otomano y se construyeron magníficas mansiones como esta que vemos hoy aquí y que hoy está convertida en un museo etnográfico del pasado búlgaro. Sin embargo, aunque aquellos que se habían convertido al Islam disfrutaban de una posición mucho mejor, aunque los ricos comerciantes vieron también mejorada su situación con la inclusión en un imperio casi universal como era el Imperio Turco, a caballo entre tres continentes, aún así, la situación de la mayor parte de la población búlgara, como les he dicho, era bastante precaria. La mayor parte de los búlgaros continuaron siendo cristianos, la mayor parte de los búlgaros practicaba una pequeña agricultura o un pequeño pastoreo, la mayor parte de los búlgaros vivía asfixiada por los impuestos de los turcos otomanos y no tenía ninguna esperanza de ascenso social porque todos los puestos importantes los ocupaban turcos, griegos o jenízaros y la mayor parte de la población búlgara vivía en un estado de profunda frustración. A partir del siglo XVII, esa profunda frustración en la que vivía inmersa una parte mayoritaria de los búlgaros se canalizó con la aparición de guerrillas, los famosos haiduks, el nombre que tienen los guerrilleros en toda la zona de los Balcanes, en Macedonia, en Rumanía, en Bulgaria, en Grecia, aparecen estos señores, los haiduks, que literalmente se echan al monte, abandonan sus rebaños, abandonan sus tierras de labranza, se van a los Rodopes, en el caso de Bulgaria, a la cordillera que hay al sur de Bulgaria, que las separa de Macedonia y de Grecia, y se dedican a practicar una especie de guerra de guerrillas en contra de las autoridades turcas otomanas. Sin embargo, a lo largo de todo el siglo XVIII, estos haiduks, aunque hostigan por las armas a las autoridades turcas, carecen de propósito. Son bandas desorganizadas, dedicadas a una vida de bandolerismo que en general tratan de hostigar y de atacar a los turcos, pero que, como les digo, no tienen una organización más allá de estas pequeñas bandas guerrilleras que no tienen un propósito, que no saben coordinarse ni organizarse para suponer una amenaza real para el Imperio Turco de la Sublime Puerta. Esa organización, más bien ese propósito para los búlgaros, llegará el año 1762, con la publicación por parte de un monje de curioso nombre, Paisí de Gilendar, de un libro clave en la historia de Bulgaria y de los pueblos eslavos, que se llama Historia Eslavo-Búlgara. En ese libro, publicado en 1762, La Historia Eslavo-Búlgara, Paisí de Gilendar cantaba las glorias del primer y del segundo imperio búlgaros, las glorias de los salvadores de Europa, de los que habían derrotado a los latinos en la Cuarta Cruzada, de los que habían acogotado al Imperio Bizantino, de los que habían creado uno de los más grandes imperios de la cristiandad,
en el siglo X y en el siglo XI y que habían sido un reino de enorme importancia en la Edad Media, que ahora vivían sometidos, acogotados, aplastados por la bota turca otomana. Inmediatamente, y a pesar de que fue perseguido por las autoridades turcas que trataron de limitar por todos los medios su expansión, la historia eslavo-búlgara corrió, se copió, se imprimió como la pólvora por todos los rincones de Bulgaria. Y supuso un auténtico renacer de los búlgaros, un auténtico choque de moral, un auténtico resurgir de la conciencia de que antaño habían sido un gran país, de que habían sido un gran reino capaz de grandes cosas. Estos ricos comerciantes que hasta ahora se habían dedicado a practicar el comercio y a construirse ricas mansiones, comenzaron a sentirse orgullosos del glorioso pasado de Bulgaria. Empezaron a educar a sus hijos en búlgaro, en lugar de hacerlo en griego y en turco, como se venía haciendo hasta ahora. Empezaron a circular de forma clandestina cada vez más libros en búlgaro, en lugar de en griego y en turco, como venían haciendo hasta ahora. Y comenzaron a recuperarse las viejas costumbres, los nombres, las tradiciones de los antiguos imperios búlgaros, perdidas, oscurecidas, después de siglos de gobierno turco. Y justo entonces, en medio de ese renacimiento espiritual motivado por Paisí de Cilindar y su historia eslavo-búlgara, el símbolo máximo de Bulgaria, el monumento más importante del país, el monasterio de San Juan de Rila, ardió en llamas. San Juan de Rila había sido un santo ermitaño que había vivido en las montañas de Bulgaria en el siglo X. Ya en vida de San Juan todavía de Rila se había corrido la voz de que era un hombre extraordinario, y casi inmediatamente después de su muerte fue muy pronto canonizado y sus reliquias se convirtieron en una de las posesiones más preciadas de los búlgaros. Pasearon las reliquias de aquí a allá, hubo problemas, desmembramientos de las reliquias debido a que eran muy codiciadas por todos los obispados búlgaros, pero para el siglo XIII, en el lugar, o más bien cerca de la gruta donde había vivido el ermitaño Juan de Rila, se había construido un monasterio en el que a partir del siglo XIII, de forma definitiva, se conservaban como un tesoro las reliquias del santo eremita, el santo patrono de Bulgaria. Este monasterio de San Juan de Rila, formado en su totalidad ya en el siglo XIII, con las reliquias del santo patrono del país, se había convertido en la Baja Edad Media en el monasterio más importante de Bulgaria. Era el que tenía más monjes, cientos de monjes, era el más rico de Bulgaria, sus monjes formaban la alta administración del Segundo Imperio Búlgaro, confesaban a los reyes, ocupaban los obispados más importantes, y en la biblioteca de San Juan de Rila se conservaba la mayor colección de documentos y de libros de todo el país. Era tal la importancia de San Juan de Rila, de este monasterio, que incluso los turcos lo habían respetado. A pesar de que se apoderaron de él y de que lo saquearon en busca de riquezas, los turcos no se atrevieron a cerrar el monasterio, que continuó abierto y en uso durante todo el dominio turco. Sin embargo, por causas desconocidas, en 1833, en pleno renacimiento espiritual búlgaro, cuando los búlgaros estaban recuperando su orgullo como nación, el monasterio de San Juan ardió
hasta los cimientos, y la mayor parte de los gloriosos y riquísimos tesoros que todavía conservaba a pesar de los turcos, se perdieron para siempre. La pérdida del monasterio fue un golpe durísimo para esta nación que a comienzos del siglo XIX estaba tratando de recuperar precisamente su identidad y que tenía en San Juan de Rila el emblema de la identidad y de la patria búlgara. Y entonces se produjo un fenómeno sorprendente. De todos los rincones de Bulgaria, de todas las capas sociales búlgaras, desde los más ricos comerciantes hasta los más humildes campesinos, comenzaron a llegar aportaciones de dinero al monasterio de San Juan de Rila, que gracias a la suscripción popular, gracias a las donaciones de los búlgaros, consiguió reedificarse más grande, más magnífico, tal y como lo ven en la imagen, a mediados del siglo XIX, apenas unos años después de ser completamente consumido por un devastador incendio. La reconstrucción de Rila demostró a los búlgaros que era posible no solo reconstruir su monasterio más importante, sino también reconstruir su propio país. Y el momento no podía ser más propicio. A comienzos del siglo XIX, ya a finales del siglo XVIII, el otrora glorioso imperio turco-otomano era un cascarón vacío que se resquebrajaba a ojos vista. Después de haber controlado todo el Mediterráneo, gran parte del sur de la cuenca mediterránea, después de haber aterrorizado a los reinos cristianos, después de haber asediado en dos ocasiones la capital del imperio, del imperio austríaco, la capital de los Habsburgo, la ciudad de Viena, después de haber causado las pesadillas de Occidente durante 300 años, desde el siglo XVII, el imperio turco-otomano vivía una durísima decadencia. Sus sultanes rivalizaban a ver quién era más incompetente y más inútil que el anterior. Sus jenízaros se habían convertido en un cuerpo burocrático acomodaticio que chantajeaba a los sultanes para obtener prebendas. La burocracia del Imperio Otomano, antaño entre las más eficaces del mundo, se había convertido en un cuerpo anquilosado e inoperante. Y las naciones sometidas a los turcos, los griegos, los bosnios, los serbios, los húngaros, los valacos, los búlgaros y también los árabes de Jordania, de Siria, de Egipto, de Mesopotamia, veían en el evidente resquebrajamiento del imperio turco, en la evidente descomposición del imperio turco, su gran oportunidad de alcanzar la independencia. Y no solo ellos veían en la caída del imperio turco su gran oportunidad. Los acontecimientos del Mediterráneo Oriental estaban siendo cuidadosamente vigilados por todas las potencias europeas, especialmente por dos: Gran Bretaña y Rusia. Gran Bretaña, que a mediados del siglo XIX estaba construyendo junto con Francia el canal de Suez para conseguir un mejor acceso a sus dominios de las Indias, veía en el resquebrajamiento del imperio turco la oportunidad de clavar la bandera británica en el Mediterráneo Oriental y de asegurarse toda una ruta que cruzaba Gibraltar y recorría el Mediterráneo que permitiría a sus barcos llegar cómodamente hasta la India.
y el Imperio Ruso, que había alcanzado enormes cotas de desarrollo con Pedro el Grande y Catalina la Grande, veía en el desmoronamiento del Imperio Otomano la oportunidad de conseguir el mayor sueño, el mayor propósito que ha tenido jamás gobernante ruso en toda la historia: una salida al mar Mediterráneo. Así que mientras los griegos, los sirios, los árabes, los búlgaros, los rumanos, los serbios, los bosnios, los macedonios, los croatas, los kosovares suspiraban por su independencia, el oso ruso y el león británico observaban con avidez lo que sucedía. Aquí tienen a un pobre haiduk, a un pobre guerrillero de los Balcanes, aterrorizado por sus amigos, el león de la Gran Bretaña y el oso del Imperio Turco. En aquel momento comenzó a jugarse lo que Rudyard Kipling desde la India llamó el gran juego. Un juego, decía Rudyard Kipling, que solo acabará con la muerte. Y a lo que los rusos, el oso ruso, igualmente poético, se refería como el torneo de las sombras. Todos los territorios que había dentro del Imperio Turco y que luchaban por liberarse del Imperio Turco se llenaron de espías, de embajadores y de agregados militares británicos, franceses, alemanes y rusos, que trataban de atraer a los guerreros de un territorio y de otro territorio hacia su esfera de actuación. Los rusos contaban con atraerse a los búlgaros, a los rumanos, a los bosnios, a los serbios, para apoderarse de los Balcanes y ganar una salida al Mediterráneo, y los británicos querían hacer exactamente lo mismo, para asegurarse una ruta por el Mediterráneo y de paso evitar que lo hicieran los rusos. En medio de todo ello, después de que en 1820 los griegos consiguieran independizarse de los rusos, de los turcos otomanos, con ayuda francesa, con ayuda británica y también con ayuda rusa, y cuando todo el resto de pueblos de los Balcanes soñaban también con su independencia, los rusos decidieron pasar a la acción. Y aprovechando que los griegos se habían independizado de los turcos y que todo el Imperio Turco estaba en una situación extremadamente comprometida y de evidente decadencia, en 1853 los rusos pasaron a la acción y atacaron las posiciones turcas otomanas en la península de Crimea. Esa fue la Guerra de Crimea de 1853. No la confundan con la Guerra de Crimea del año 2014. El año 1853, los rusos invadieron las posiciones turcas otomanas en Crimea y, para pasmo del mundo y sobre todo para pasmo de los haiduks, que contaban con el apoyo de las potencias occidentales para independizarse de los turcos, Francia y Gran Bretaña, a las que el Imperio Turco Otomano ya no daba ningún miedo, porque solo era un cascarón que se descomponía, y a las que, sin embargo, el Imperio Ruso aterrorizaba realmente, después de 400 años de guerra con los turcos, decidieron cambiar de bando, aliarse con el Imperio Otomano y enviar tropas para evitar que Rusia se hiciera con la península de Crimea. Hubo un terrible asedio en Sebastopol, las unidades turcas
cedieron completamente ante el avance del ejército ruso, pero los refuerzos franceses y sobre todo británicos consiguieron derrotar a los rusos y mantener Crimea en manos de los turcos otomanos. ¿Se pueden ustedes imaginar el efecto que la guerra de Crimea tuvo sobre las unidades de guerrilleros que esperaban que Francia y Gran Bretaña les ayudaran a independizarse de los turcos, como habían hecho con los griegos? Al darse cuenta de que Francia y Gran Bretaña preferían anteponer sus intereses particulares y defender al imperio turco en descomposición antes que permitir que los rusos avanzaran en el Mar Negro y en Europa del Este, inmediatamente los guerrilleros de Europa del Este se volvieron hacia San Petersburgo y Moscú, se volvieron hacia la corte de los zares para buscar apoyo en contra de los turcos otomanos. Y gran parte de la influencia que tiempo después y todavía hoy tiene Rusia sobre Europa del Este y el Mediterráneo Oriental se debe a que fueron los rusos los que después de la guerra de Crimea ayudaron a los guerrilleros de estos pueblos a conseguir su independencia, mientras los británicos apoyaban al Imperio Otomano. El año 1876, 30 años después de haber perdido la guerra de Crimea, los rusos se desquitaron apoyando antes a los rumanos, a los serbios también, y por último a los búlgaros, que se alzaron en armas contra el Imperio Turco. El año 1876, los guerrilleros y gran parte de la población civil búlgara se alza en armas contra los turcos envían a su ejército, mueren decenas de miles de búlgaros en la represión de la revuelta llevada a cabo por los turcos, pero solo un año después, en 1877, Rusia declara la guerra al Imperio Turco, envía tropas a Bulgaria y con la ayuda del ejército ruso, los guerrilleros búlgaros consiguen por fin derrotar al Imperio Turco Otomano. Ese año, 1877, marca el nacimiento del nuevo Estado búlgaro. Gracias. Un Estado que nace ligeramente cojo, como ven en el mapa de la diapositiva. Aunque los búlgaros reclamaban todo el territorio que ven marcado como Bulgaria y todo el territorio que ven marcado como Rumelia, y que está rayado en rayas rojas y naranjas, los rebeldes búlgaros, apoyados por los rusos en los tratados que se firmaron en 1878, solo pudieron conseguir lo que ven ustedes en rojo. La zona que ven en rojo se convirtió en un principado sometido teóricamente a una supervisión turca. ¿De acuerdo? Se garantizó a los turcos una cierta supervisión sobre ese principado, con capital en la actual capital de Bulgaria, en Sofía, como dicen los búlgaros, mientras que la otra mitad de Bulgaria permaneció en manos de los turcos con el nombre de Rumelia del Este. Esa provincia, los turcos se comprometieron a dotarla de una mayor autonomía, a ser más tolerantes con los búlgaros que vivieran allí, a bajarles los impuestos, a permitirles tener sus costumbres, pero la provincia de Rumelia del Este debía permanecer dentro del Imperio Turco Otomano. Y solo la parte que ven en rojo podía convertirse en el Principado de Bulgaria. Principado y no reino, porque, como les digo, tenía que aceptar una cierta soberanía, una cierta tutela
del Imperio Turco Otomano. Una tutela que era solo teórica, porque el verdadero tutor del recién nacido Principado de Bulgaria de 1878 era el Imperio Ruso. Como había que elegir a un gobernante, un príncipe que gobernara el Principado de Bulgaria, se eligió a este caballero que ven ustedes aquí, de luengas barbas, Alejandro de Battenberg, que, caramba, qué coincidencia, era oficial del ejército ruso, sobrino del zar de todas las Rusias, Alejandro II, y que además había sido propuesto para el trono de Bulgaria, Alejandro II. Alejandro de Battenberg, que se hizo cargo del gobierno de este complicado principado, una de las primeras cosas que hizo fue construir una nueva catedral en Sofía, en la capital, en honor de los caídos en la Guerra de Liberación de 1876-1877. Durante toda la época turca no había habido una gran iglesia cristiana en Sofía, ahora era el momento de construir una gran catedral en la capital en honor de los caídos en la guerra. Sin embargo, si uno va a Sofía y visita la espectacular catedral que se construyó a finales del siglo XIX en estilo neobizantino, recordando mucho a Santa Sofía de Constantinopla, para conmemorar a los caídos en la Guerra de Liberación, probablemente se encuentre con la sorpresa de que el templo más importante de Bulgaria, después de San Juan de Rila, la Catedral de Sofía, no está dedicada ni a San Juan ni a ningún santo búlgaro, sino a Alexander Nevsky, el héroe de la independencia rusa. Alexander Nevsky había sido el héroe del Principado de Novgorod que había detenido el avance de los caballeros teutones en el siglo XIII, garantizando así la independencia de Rusia. Y no tenía Alejandro Nevsky, que solo es santo en la Iglesia rusa ortodoxa, no tenía ninguna devoción especial en Bulgaria. Pero después de que fueran los rusos, con su ataque a los turcos en 1877, quienes prácticamente dieran a los búlgaros su independencia, y después de que el rey de los búlgaros fuera el sobrino del zar, pues se decidió dedicar la catedral, la nueva catedral de Sofía, al más importante de los héroes rusos de la independencia. Sin embargo, hay que decir que los búlgaros no estaban en modo alguno satisfechos con esta división, con estos territorios irredentos de Rumelia del Este, y que desde los tratados de 1878 los búlgaros trataron por todos los medios de recuperar como fuera Rumelia del Este. Y la ocasión llegó en 1885, apenas 8 años después. En Plovdiv, la capital de la provincia hasta entonces turca de Rumelia del Este, hubo un enorme alzamiento en contra de los turcos, la población se rebeló en contra de los turcos fueron derrotados por la combinación de los habitantes de Rumelia del Este y de tropas enviadas por Alejandro de Battenberg desde el Principado de Bulgaria, y de forma unilateral la provincia de Rumelia del Este en 1885 se reintegró, se unió con el resto de Bulgaria. Lo curioso es que todo este movimiento, la revolución de Plovdiv, la incorporación al Principado de Bulgaria de la provincia irredenta de Rumelia del Este,
Todo esto se había hecho sin pedirle permiso al zar. La Cancillería rusa se sintió enormemente enojada porque justo en este momento los rusos querían tener buenas relaciones con los turcos y los rusos forzaron la abdicación de Alejandro de Battenberg a menos de una década después de haber forzado su llegada al trono. Una vez que el sobrino del zar, Alejandro de Battenberg, fue obligado a abdicar, los búlgaros buscaron un nuevo monarca. Y el elegido fue este caballero que ven ustedes aquí. Fernando de Sajonia, Coburgo y Gotha, un aristócrata vienés que subió al trono de Bulgaria con el nombre de Fernando I. Después de que los zares rusos hubieran obligado a abdicar a su predecesor, el príncipe Alejandro, Fernando I trató de buscar otros aliados en el entorno que pudieran reemplazar a la alianza rusa. Y como él había nacido en Viena, decidió aliarse con los alemanes, que en este momento eran claramente una potencia en alza. Así que a partir de 1885, desde finales del siglo XIX, Bulgaria bascula lentamente de la órbita rusa a la órbita alemana. Veremos con qué consecuencias. Poco después, llega el siglo XX, el Imperio Turco Otomano termina por deshacerse como un azucarillo en una taza de café caliente y el año 1908 el movimiento de los jóvenes turcos le da la puntilla. El movimiento de Kemal Atatürk acaba con el viejo imperio búlgaro, con el viejo imperio otomano, acaba con los sultanes y proclama el nacimiento de la nueva Turquía. Y aprovechando esas aguas revueltas, aprovechando que Turquía estaba en guerra civil entre los defensores de los sultanes y los jóvenes turcos, Bulgaria rompió ese lazo de tutela que tenía con el Imperio Turco Otomano y se proclamó reino. De modo que a partir del año 1908, Bulgaria se convierte en el Reino de Bulgaria y Fernando I se convierte en el zar, o sea, en el rey de Bulgaria. Y además, aprovechando esa ya total descomposición del Imperio Turco, Bulgaria comienza a mirar a su alrededor en busca de nuevos territorios con los que aumentar el país. Y resulta que la región de Macedonia, que ven ahí, en torno a la ciudad de Tesalónica, era un territorio que los búlgaros consideraban propio. El problema era que los búlgaros lo consideraban propio, los griegos lo consideraban propio, los serbios lo consideraban propio, pero bueno, de momento lo que nos interesa es que los búlgaros deseaban apoderarse de Macedonia, los macedonios deseaban independizarse de los turcos estaban sumidos en el caos del nacimiento de la nueva Turquía, y el año 1912, aprovechando esta descomposición y este doloroso nacimiento de la nueva Turquía, estalla la primera guerra balcánica. No ha habido las guerras de los Balcanes que nosotros conocemos, son la cuarta, la quinta, la sexta guerra balcánica. El siglo XX ya empezó con terribles guerras en los Balcanes. En 1912, los serbios, los griegos y los búlgaros se aliaron en la primera guerra balcánica porque los tres tenían claro que querían quitarles Macedonia, que ven marcada en azul, a los turcos. Y funcionó.
en 1912, después de la Primera Guerra Balcánica, serbios, griegos y búlgaros arrebataron Macedonia a los turcos. Y entonces empezó el verdadero problema. ¿Quién se la queda? Los griegos decían que era suya, los serbios decían que era suya y los búlgaros afirmaban otro tanto. Así que en 1913 estalló la Segunda Guerra Balcánica entre los griegos, los serbios y los búlgaros, que se hicieron la guerra entre sí para ver quién de las tres se quedaba con Macedonia. Y al final ganaron Grecia por un lado y Serbia por otro, que también arrancó algunos pequeños territorios y redentos para los serbios. Y Bulgaria se quedó sin Macedonia. Solo un año después, en 1914, estallaba la Primera Guerra Mundial. Y Bulgaria, que llevaba décadas acercándose a los alemanes para que les protegieran de los rusos y de los turcos otomanos, entró en la guerra como aliada de Alemania y consiguió apoderarse de la Macedonia que les habían quitado los griegos en la Segunda Guerra Balcánica en 1913. Pero como saben, al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania y con ella Bulgaria quedó derrotada. Así que los búlgaros volvieron a perder otra vez Macedonia. La segunda pérdida de Macedonia, después de haber liberado tres guerras para tratar de apoderarse de Macedonia, fue desastrosa para la imagen del rey Fernando I de Sajonia, Coburgo y Gotha. La fama del rey, la opinión pública respecto al rey era tan desastrosa que el monarca se vio obligado a abdicar en su hijo, el zar Boris, que subió al trono, que subió al reino de Bulgaria con el título de Boris III. Boris III se enfrentó a una situación complicadísima heredada por su padre, de su padre. Por un lado, había una serie de partidos comunistas que querían instaurar en Bulgaria un régimen comunista como el de la vecina Rusia. Por otro lado, había en Bulgaria muchos partidos de extrema derecha que querían instaurar en Bulgaria un régimen fascista como el de la cercana Italia o un régimen nacionalsocialista como el de la cercana Alemania. Por otro lado, estaban los nacionalistas que exigían que se hiciera otra vez la guerra para tratar de ganar de una vez Macedonia. Por otro lado, había un montón de turcos y de conversos al Islam que vivían en el sur de Bulgaria y que se sentían maltratados por las nuevas autoridades cristianas y querían otra vez que Bulgaria volviera a Turquía. En medio de este caos, Boris III dio en 1935 un golpe de Estado apoyado por los militares y se proclamó dictador. Y lo siguiente que hizo fue ir a ver a este caballero con bigote que venía. Con la esperanza de que una alianza con la Alemania nazi de Hitler les permitiera ganar de una vez los territorios y redentos de Macedonia, y como además la familia de Boris, su padre, llevaba décadas siendo un leal aliado de Alemania, que había ayudado a Bulgaria a dotarse de un ejército después de la independencia, Bulgaria fue uno de los primeros y más leales aliados de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y como en la Primera Guerra Mundial, al principio todo fue bien. Al principio los búlgaros consiguieron apoderarse, la verdad es que no sé si por tercera o cuarta vez, de Macedonia. Pero como todos ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial concluyó con la derrota de las potencias del Eje y con la derrota de Hitler y de los búlgaros. Y no fue Rusia, en 1944,
el ejército soviético que deseaba garantizar ahora para la Unión Soviética el control de Europa del Este, para garantizar a la Unión Soviética el control del Mar Negro y la salida al Mediterráneo, se apodera de Bulgaria, expulsa al zar Boris III, entrega el poder al Partido Socialista Búlgaro y proclama a Bulgaria una república socialista. Bulgaria permanece dentro del marco del telón de acero, dentro del paraguas de la Unión Soviética, como ven, durante 40 años, en los que Bulgaria fue una leal aliada de la Unión Soviética. Hasta que en 1989, tras la caída del Muro de Berlín, y como la mayoría de los países de Europa del Este, Bulgaria inició una tortuosa y complicada transición a la democracia que culminó el año 2001, cuando Simeón, el hijo del depuesto Boris III, consiguió ser elegido presidente del país. De lo que pasó a partir de entonces, de cómo el partido de Simeón consiguió algunos logros, pero se vio involucrado en escándalos políticos y terminó por perder las elecciones y propiciar el regreso del partido de izquierdas al poder, y de todo lo que sucedió a partir de entonces en Bulgaria, bueno, pues eso ya lo pueden leer ustedes en los periódicos, en las hemerotecas. Muchas gracias. Como nos decía Eva, estas realidades históricas tienen una información ahora mismo. Y algunos hemos estado unos días fuera, pero sí que nos han llegado noticias, ¿no? De Crimea, nos están llegando noticias, y a ver, sería otro tema para tratar, pero bueno, no ahora mismo. Ahora vamos a aprovechar que hemos estado acercándonos a Bulgaria para poder también resolver dudas y animaros también a que las preguntas que pues que tengáis, o las ganas de saber cosas, que aprovechéis ahora, ¿eh? Ahora que tenemos aquí a Eva con nosotros, pues eso, animaros ahí a romper un poco el hielo, ¿no? Y... Sí, yo quería preguntar a Eva, el imperio, o sea, los mongoles en el siglo XIV llegaron a Bulgaria. No. Los mongoles, para el siglo XIV ya estaríamos hablando de los timúridas, ya casi de Tamerlán, ya de otras realidades. Los mongoles sí que llegan hasta esa zona, pero no se asientan, no llegan a asentarse, simplemente pasan por ahí, cometen... Lo que hacen los mongoles muchas veces se les compara con tsunamis. Sí. Estos tsunamis que llegan a las costas, sí, de Japón, sí, sí. Y de repente una motocicleta japonesa aparece en las costas de California un mes después, ¿no? Que ha sido arrastrada por la ola. Pues los mongoles son un poco así. El paso de los mongoles arrastra un montón de pueblos en la zona del Caspio, en la zona de los estepas, y dos, tres, cuatro, cinco décadas después los deposita en otras regiones, como en este caso los turcos otomanos, a las que los turcos están en el Caspio, se integran en el ejército mongol, y cuando pasa la oleada mongola, porque esa es una oleada, los turcos se asientan en Anatolia y se quedan a vivir allí. Y eso ocurre en el siglo XIII. Son los turcos los que se quedan, no los mongoles. ¿Quién se lanza? Yo puedo preguntar. ¿Por qué este templo tiene el nombre de Alexander Nevsky? ¿Sencillamente por su vinculación con Rusia? Sí, eso es. Sencillamente como una forma de... A ver, que la veamos aquí, la Catedral de Sofía. Como una forma de declarar la alianza profunda y el agradecimiento que en ese momento tienen los búlgaros por la colaboración de los rusos en su independencia. Y de hecho, el interior de la iglesia
no está decorado con frescos de la historia de Bulgaria, sino con frescos de la historia de Rusia, como las batallas de Alexander Nevsky. Esa es una forma de mostrar el agradecimiento y la alianza que los búlgaros, en este momento una nación frágil, tienen con el poderoso imperio. Claro, porque tampoco corresponden el tiempo ni nada. No, no, no. Claro. Ni tenía Alexander Nevsky ninguna nada por, especial nada. Devoción en Bulgaria, claro. Ni nada por el estilo. Alejandro Magno era macedonio. Sí, señor. Cuando mandaban las tropas y eso, ¿qué era? ¿Mandaba como griego o como turco o como era? Bueno, los turcos todavía no estaban por allá en aquella época. Los turcos llegan 1000 años después, entonces más bien Alejandro casi llega donde vivían los turcos, si es que se puede hablar de turcos en el siglo IV antes de Cristo. Y Alejandro comandaba sus ejércitos como hegemón de una liga llamada Liga de Corinto, formada por macedonios y ciudades griegas, menos Esparta. En calidad de eso, mandaba las tropas. Rey de Macedonia y hegemón, comandante en jefe de la Liga de Corinto. ¿Puede ser Canes? ¿Por qué se producían? ¿Por intereses económicos o por las religiones o por qué? En este caso, estas dos guerras balcánicas, la primera y la segunda, por un objetivo muy claro, Macedonia. Ganar Macedonia. La Macedonia que hoy está dentro de Grecia, o sea, la Macedonia histórica, no el país que hoy se llama a sí mismo Macedonia, sino por ganar esa zona, la riquísima zona que había en torno a la ciudad de Tesalónica. Por eso se producen la primera y la segunda guerra balcánica. Y Bulgaria entra en la Primera Guerra Mundial en gran medida porque cuenta con apoderarse de Macedonia durante la Primera Guerra Mundial. Porque tenía riqueza. Eso es. Había también muchos macedonios que cuando Bulgaria se independiza, mucha población macedonia va a Grecia. Aquí vemos Macedonia seguía en manos de los turcos, Grecia, Serbia y Bulgaria ya eran libres. Muchos macedonios emigran de Macedonia, bien a Bulgaria, bien a Serbia, bien a Grecia. Y estos macedonios emigrados a Bulgaria presionan a las autoridades búlgaras para que liberen Macedonia de los turcos. Así que las autoridades búlgaras también tienen una presión muy fuerte, incluso con atentados terroristas sangrientos por parte de la población macedonia que está en Bulgaria, que exige a las autoridades que liberen al resto de macedonios del yugo opresor de las autoridades otomanas. Sí, oye, eso te iba precisamente a decir yo, si Macedonia ha sido una pelota que se han estado pasando unos y otros, los que realmente han sufrido ahí ha sido la población. O sea, la población, ¿qué sentimiento han tenido de nacionalidad o de qué se consideraban? ¿Por quién se sentían más atraídos o en mejores condiciones les daban de vida los macedonios? ¿Con los griegos, con los búlgaros o con los serbios? Que también... ¿O con los serbios? ¿Ellos qué sentimiento tienen? Pues dependía. En gran medida sí que se sentían griegos. Pero claro, había habido muchos macedonios que habían emigrado a Bulgaria décadas atrás y que ya se sentían plenamente búlgaros, ¿no? Cuando en 1877 Bulgaria obtiene la independencia, muchos macedonios emigran. Esos macedonios en 1920, cuando ya llevan 40 años en Bulgaria, ya se sienten completamente búlgaros y presionan a los búlgaros para que anexionen Macedonia. ¿De acuerdo? Pero la población de Macedonia en general era de habla griega y sus vínculos estaban más bien, pues como sucede hoy en día, con el resto de muy bien, pues no sé si hubiera alguna última pregunta, pero si no, agradecerle a Eva este acercamiento a este núcleo verdaderamente fascinante. Hemos visto, hemos atravesado la historia con los tracios, con los griegos, con los romanos, con el imperio bizantino, con los pueblos eslavos, singularmente con los búlgaros,
con la llegada del Imperio Otomano, hemos estado viendo la historia de Europa, cómo se va transformando, cómo tiene tantísima importancia también toda esa parte de Europa tan poco conocida por nosotros, ¿no? Hemos visto también la presencia tremenda también del Imperio Ruso, eslavos pero rusos. Estamos viendo la actualidad ahora difícil, ¿eh? Difícil realmente, ¿no? De la península de Crimea, de Ucrania, todo lo que está allí pasando. Está un poco lejos de nosotros, pero tampoco tanto. Están las gentes de ese país, esa gente pues, que tiene toda esa, bueno, pues, todas esas raíces, ¿no? Variadas, siendo búlgaros. Bien, pues nada, ahora nos corresponde también un poco a nosotros, pues con todo lo que hemos recibido, pues la opción también de seguir profundizando, seguir conociendo más. Algo hemos conocido. Eva, muchísimas gracias a vosotros. Y nada, pues recordar que la próxima semana nos centraremos en otro tema.